En el día de la fecha nos toca debatir un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no por la unanimidad de los integrantes de la comisión, sí por la mayoría, y de esa mayoría también con un despacho firmado por la mayoría, que es con el que hoy venimos al recinto a ejemplificar de qué se trata esta norma y buscar la sanción de la Cámara de Diputados. En sus artículos, en el primero y en el segundo, principalmente lo que se propone y lo que se hace es, primero, derogar un sistema establecido en el año 2013, modificado en el 2017, y luego, posteriormente, establecer un nuevo régimen electoral para la provincia de San Luis, para los cargos de gobernador, vicegobernador, senador, diputados e intendentes comisionados. Este nuevo régimen que se establece para la provincia de San Luis, por supuesto que es uno de tantos que existen en el mundo y que creemos que realmente visibiliza o ejemplifica la realidad de lo que la sociedad puntana hoy por hoy, como está constituida. Hablamos de una sociedad compleja, hablamos de una sociedad plural, donde coexisten distintas voces, pero que aún hay consensos sobre el destino y el futuro de la provincia que queremos. Y en ese sentido, pensar un sistema electoral que refleje lo compleja que empiezan a ser las sociedades y un sistema electoral que pueda hablar de lemas y sublemas, es decir, que pueda hablar de proyectos, de visiones de futuro y en el mismo momento permitir la coexistencia de distintos criterios sobre los caminos a lograr en estos objetivos comunes que un espacio político, que un frente tiene para los destinos de la provincia de San Luis. Esto es lo que nos permite una ley de lemas o del doble voto simultáneo acumulativo en los procesos electorales. Pero además que reviste también dos grandes beneficios, uno vinculado a los costos económicos y sociales. Hemos escuchado en elecciones anteriores un reclamo por parte de la sociedad de la cantidad de veces que se vuelcan a las urnas por año. En ese sentido, y este sistema lo que propone es acortar la cantidad de veces que un elector va a las urnas, dado que en la elección de lemas y de sublemas, en un mismo acto eleccionario, el elector elige primero el proyecto, la idea de futuro, de planificación de políticas públicas que un espacio político tiene para presentar. Y luego, pero en el mismo acto, ¿quién serían las mejores personas o las mejores fracciones dentro de un lema para lograr ese gran objetivo? Entonces, en un primer momento, el elector puede resolver esta situación en un mismo acto eleccionario. Pero también la participación política, algo que participación política de los partidos políticos y de los dirigentes políticos. Porque también vemos que muchas buenas ideas, muchos buenos proyectos se empiezan a gestar en distintos lugares de la provincia y quizás por no contar con una estructura muy grande de participación que les garantice un cargo expectante, no participan. En este sentido, los lemas y los sublemas con sus requisitos permiten y amplían la posibilidad que, por supuesto, la sociedad organizada pueda sumarse en una contienda electoral dentro de lemas y sublemas. Específicamente en lo que tiene que ver con los siguientes artículos que se prevén en la norma, el artículo cuarto y quinto establecen los requisitos, los procedimientos y los plazos asociados para la presentación de cada uno de los lemas y los sublemas ante la Justicia Electoral Provincial. Una vez que los lemas y los sublemas son constituidos, empieza el proceso electoral. En este sentido, empieza a avanzar la definición de las listas. Esta regulación se encuentra en el artículo sexto y en el artículo séptimo, tanto hablando de los requisitos para la conformación de las listas, como así también la presentación y la oficialización de las mismas. Luego, el proceso de elección en sí mismo lo vemos reflejado en el artículo octavo, noveno y décimo. Aquí ya estamos hablando del sufragio, los lugares de votación, las autoridades de mesa y los fiscales de mesa. En los artículos 13, 14 y 15 se regula lo atinente a la campaña electoral en sí, los recursos económicos y los plazos establecidos para cada uno de los lemas que hayan sido aprobados por la Justicia Electoral Provincial. Y finalmente, en el artículo 16 se establece que todo aquello que esta norma no prevea va a ser respaldado por normas existentes, leyes provinciales, como es la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral de la Provincia de San Luis. Finalmente, en los artículos 17, 18 y 19, vemos en la norma que estamos por sancionar expresiones normativas comunes a cualquier norma
que son lo referido a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo de conformidad a lo que establece la Constitución Provincial en su artículo 168, inciso 2. Finalmente, las cuestiones de forma, y es por eso que, entendiendo que estamos ante una buena posibilidad de cambiar un sistema electoral que refleja, como dije en el inicio, una realidad que la sociedad puntana también tiene y que facilita sin lugar a dudas la participación política de los partidos y de la gente acercándose a votar, pedimos el acompañamiento de la norma. Nada más.